Alex, ¿qué? ¿Qué pasa, muchachos? Preparado, muchacho, preparado para letras. Vamos para letras a sufrir. Estamos en la ciudad de Pereira. Edito, ¿qué? ¿Cómo se siente para ir a letras, papi? ¿Cómo se siente para este desafío? Me contaron que estuvo entrenando fuertemente. Pero no como se debe. No como se debe. No, como se debe. Los amigos allá, vea. Muchachos, los saludos. Buena entrada, ¿por qué no queda? Allá va la otra delegación, Caicedonia Valle, presente para el desafío Letras Mariquita. Muchachos, estamos en Manizales con los compañeritos que vienen de Caicedonia, con Alex, con el Meja y... Compañero Leito. Señores de Arrodar y Ways. ¿Qué tal el viaje, parcero? Excelente. Sí. Vamos bien, gracias a Dios. Ahí tenemos a la leyenda Alfoncito. La leyenda. Y no, ya, con todo. Con todo, todo Jaimito. Sí. A darla toda mañana, Dios quiere. Bueno, Leo, ¿qué? ¿Cómo fue ese desafío que nos espera mañana? Eso venía pensando. Uf. Sí. Te cuento que venía callado en ese carro. Venía apretando nadie. Porque sí. Estamos porque a 2360 metros de altura. ¿A cuánto, Piti? 2360 metros. Leito, ¿cómo se siente pues para el desafío mañana, pa? La verdad, duro. Duro, duro. Pero vamos a hacerle, vamos a hacerle. Estamos acá. ¿Dónde estamos, Leito? En Pezones. Pezones. Marte, ¿cómo llamas tú acá? Pezones. 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 Con M. Pezones. Si tiene el pezón grande, no pagamos. Acá era vamos a pegar el caldo. Necesitamos algo de comida porque ya. Estamos esperando el muchacho que un perro le pagó 5 calditos. Leo viene preocupado ya, parce. No, pero es que Leo, para, ¿sabes? Vea, tiene lo suyo. Si no puedo hacer la ruta, me monto al carro. Pero eso está duro. Uy, me asustó. Analizando la dormida, vea. Vamos a contar cabezas. Una. Dos. Tres, cuatro. Cinco, seis. Siete personas. Para. Una. Dos. Tres camas. Abriendo allá el... Bernard, preparado. Listo, ya. 4 y 25 fue. De la mañana, ¿no? 4 y 25, ya lo que fue, güey. No pude llorar. Vea, 4 y media de la mañana para estar a las 5 y media en el parque para poder salir. No dormimos casi nada. Yo quedé con el, a mitad de sueño. Yeah. Buena, buena. Sí, 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 muy bien. Alex, parce, ¿qué horas tenemos? Hagamos acá un... Muchachos, 5:15. 5:15 y ya la gente está bajando, vea. 5:15 y la gente ya está empezando a descender. No sé por qué estrategia o quieren de una vez empezar a desengañarse de esta voltereta. De una vez por todas, pero desde las 4 y pedazo la gente está bajando. Entonces yo creo que ya muchos de los que están haciendo eso se imaginan que la vuelta es carnuda y hay que afrontarla lo más temprano posible. Nosotros vamos a ir a desayunar y arrancamos.
muchachos, kilómetro 23 y hemos llegado a Fresno y vamos a seguir con esta aventura, vamos a buscar algo donde comer y de pronto a reagruparnos. Vamos con el parcero, ¿cuál es su nombre, pa? Guillermo. ¿Guillermo de dónde? Vengo de Mariquita. Guille viene de Mariquita, parce, va a subir y luego regresa. Okay. Sí, señor, también. Ah, qué bacano, parce. Bacano, excelente. Sí. ¿Y para qué récord tiene usted aquí arriba, letra? Eso me han hecho varias veces, ¿no? ¿Primera vez? Primera. Sí. ¿Sí? Sí. Muchachos, kilómetro 31, faltan 52 para llegar a Letra. Los últimos 20, los criminales. Criminal. Ya vamos sobre la ruta. Las piernas ya llevan un rigor de 32 kilómetros. Pero vamos con todo y vamos por más. Porque estamos, mentira, no, estamos locos, estamos cuerdos. Somos una bacanería para hacer este trabajo. Estamos cuerdos y estamos amarrados. Sí, estamos cuerdos y amarrados. Son las únicas cadenas que me atan. Amigo, ¿cómo vamos? Bien, parce, bien, gracias a Dios. Bueno, parcero, ¿cómo vamos para arriba? ¿Cómo es para arriba? Con la mejor actitud. Pensando que había cerveza y nada. Nada de cerveza. Ah, vea, motivos que para cerveza y ahí es juegos pirotécnicos. Ay, ay, ay. Pero aquí vamos. ¿Qué? Vamos a comer una culebra acá, que sí. Con la energía. Este se llama Empado allá, 40 kilómetros, vamos en la mitad y seguimos. Listo, vamos bien, cansados. Estamos en mesones ya, Leo. ¿Cómo vamos, Leito? Pues, parceros, estamos
en Mesones, donde comimos anoche cuando veníamos viajando. Yo ya voy como al 50%, creo que voy bien. El desgaste de los últimos 20 kilómetros, ese es el que nos espera. Para eso nos estamos guardando, para llegar allá con buena potencia, para poder subir ese último tramo. Hay que jugar con la altura también. Bueno, parceros, gente a rodar. Llevamos en el kilómetro 61.2. Nos faltan 20, 21 más o menos. Acá con el compañero Alex. Muchachos, esta subida de guerreros. Bueno, miren esa vista tan brutal. Aquí es donde se separan los niños de los hombres. Mira, porque te nata. Con el sensei. Darley, parcero. Pues qué mío. Qué bacán encontrarlo por acá, ¿cómo vamos? No, bien, gracias a Dios, hermano. Sí. Padre, muchas gracias. Dios la bendiga. Aquí está hidratándonos un poquito, hermano. Ya finalizando estos últimos 19 kilómetros. 19 kilómetros. Y no, breve, hermano, ahí cogiendo la suave, tranquilo, relajado, disfrutando el paisaje, tomando fotos. Sí, sí. Es la mejor manera de disfrutarse de esto. Esa es la idea. Entonces, ¿hay alguna recomendación para aquí? De aquí para arriba, para ver si pronto haciendo de cinturón o no. Pues, ¿qué cinturón está, rosa? Sí, en rosa, sí. No, una sola cadencia, suave, lento, relajado, sin nada de apresuramientos, porque más arriba hay unas partes de la altimetría bastante fuertes. Entonces, lo mejor es calmado y una sola relación, no fatigarse. Porque la altura aquí ya sube más, el aire ya es más fuerte. Además pesa la cosa. Sí. Bueno, qué bacano. Aquí nos encontramos con el compañero Darley de Darién. Un duro del ciclismo. Todo un gestor también del ciclomontañismo. Y aquí este manza, nosotros sabíamos que por acá no lo encontramos porque este loco no pierde tiro en estas salidas. Padre, qué bacano haberlo pillado. No, igualmente. Y en próximas salidas nos encontraremos. Vale, muchas gracias. Y no olviden. Vamos para febrero al encuentro de la rodada del sendero perdido. A los 40. Solo 15. Vamos, muy bien. Vamos, muchachos, vamos, fuertes. Vamos, bien. Super. Muchachos, llegamos al kilómetro 71.5. Estamos en un punto que es muy referenciado, que hay una virgen. Sin lugar a duda, toda una guerrera. Muy bien. Ay, pues vamos, amiga. Muy bien. ¿Ah? Vamos muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Qué bien, qué buen nivel. Qué buen paso. Vamos para arriba, ¿no? Sí, vamos. Toda. Saludes, Quindío, adelante.
a 8. Estás a 8 kilómetros. Tú sabes que puedes. A 8 kilómetros. Uf. ¿Desmotiva el cartel o no? Uy, marica, me está temblando la mano. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Cómo vamos, duro? ¿Bien o no? Bien, duro. Buena, parcero, buena. A 8 kilómetros. Uf, qué cosa tan dura, qué cosa tan apretada, qué cosa tan complicada. Uf, pero vamos, vamos por esos 8. Parcero, ¿de dónde viene? Bogotá. Bogotá, es un berraco, hermano. Me vine montando desde Bogotá. ¿Sí? Uy, ayer. Quieto. Duro. Con mis compañeros. Vamos, vamos, muchachos. Estamos a 8 kilómetros. Buena, parcero. Buena, buena. A 8, que estamos fuertes, parce. Muy bien, excelente. Vamos, Bernardo. A 8 kilómetros. Si quiere, para y descansa. Vamos, vamos. Muy bien, este lado. Sí. Yo estoy feliz con haber subido este puerto, parce, me siento realizado. Coronado, muchachos. Coronamos el puerto, uno de los puertos más duros del mundo, lo vuelvo a decir. Y este video te va a quedar a ti, Paloma, para que veas todas las hazañas del papá. Para 3 kilómetros más. Yo acá con el compañero Marlon de Resaviado. Marcelo, coronamos. Excelente, vamos, felicitaciones. Buena, felicitaciones. Bacano, excelente. Tomaron foto de la pesquera con los racos chino. No. ¡Ah! No. ¡Señor! No. ¡Señor! A lo que es, digo, mal. Sí, Nairo un cochino porque Nairo baña, pero es mi parcero. Sabía que era un cochino, güey. ¡Vete! Las palabras ahí para rodar. Coronamos. Muchachos, coronamos este puerto, uno de los más duros de Colombia. Del mundo. Del mundo, señor. Del mundo, marica. Ahora tomó el voto, la voto donde dice el puerto más largo del mundo. Este reto. Te lo dedico a mi familia, a Santiago, cuando usted sube una pared y mi amada esposa. Por ello lo hice. A que me dejen volver otra vez. Yo le dedico este reto a mi papá, mi mamá, mi hermana, mi sobrino, mi novia, a mi grupo, Unidos Ruedas, haciendo patria por acá en este frío. Muchachos, lo hice con todo el corazón por ustedes. Ello, ¿a quién le dedicas este reto? A Paloma, mi hija, mi hermosa esposa. La parte más dura, ahora sigue la parte de puta. ¿Hay alguna recomendación para aquí, de aquí para arriba, para ver si pronto haciendo de cinturón o no? Pues, ¿qué cinturón? ¿Esa rosa? Sí, en rosa, sí. Yo dormí con mi perra. El equipo Unidos Ruedas. Hemos hecho la parte más dura, ahora sigue la parte de hijueputa.